Muy buenas, bienvenidos a mi canal, yo soy Rocío y hoy estamos con una asignatura de psicología de las organizaciones. Ya sabéis que estudio psicología en la UNED y bueno, vamos a estudiar hoy el tema 8 de psicología de las organizaciones, que es el estrés laboral. Empezamos. El estrés laboral, bueno, hay una agencia europea, ¿no?, para la seguridad y la salud en el trabajo. Al final, el estrés es el segundo problema en Europa, ¿vale? De salud. El 49% es frecuente y el 71% por la organización no lo sabe gestionar. Esto sucede en España, ¿vale? Las causas pues son una precariedad laboral, una sobrecarga y un acoso. El 50%, 60% es de acoso, ¿vale? O de sobrecarga y demás. Unos días perdidos por el estrés laboral, bajas médicas más largas, la salud correlaciona positivamente al final con la productividad y eso lo tenemos que entender 100%. Las soluciones, pues reducir riesgos psicosociales. Al final, por un euro invertido, ganamos 5 en ganancia. Porque al final la salud es productividad. Y lo que me refiero es lo del euro, porque si invertimos solamente un euro en salud para los trabajadores, ganamos 5 en ganancia porque no se va gente, etcétera. Ahorramos bajas, demás. Bueno, hay una crisis, ¿no? Que la crisis viene de... Al final la crisis es un nuevo estresor, ¿no? Un miedo a perder el empleo. Y aquí ha salido mucho en el tema del COVID, y cuando han hecho el ERTE, cuando han echado gente porque no podían la empresa seguir adelante. Y aquí sale el síndrome del superviviente, que es como el miedo a que, como han echado a tus compañeros, tú también seas echado, a la incertidumbre, ¿vale? Y bueno, en la página 304 tenéis la ley de la prevención de riesgos laborales, que bueno, que obliga a las empresas a arreglar todo eso, etcétera, por si lo queréis ver mejor. A ver, ¿qué es el estrés laboral? Hay tres puntos importantes, ¿vale? Lo primero, que hay un estímulo externo que provoca eso. Segundo, que hay una respuesta. Y el tercero, que hay una transacción. En el estímulo externo, en este caso, pues es un estresor, ¿vale? Puede ser una sobrecarga, un tono inadecuado. Al final es como tenemos que identificar fuentes en el entorno del puesto de trabajo para ver qué ocurre. Como segundo está la respuesta. Hay una respuesta psicofisiológica a circunstancias, ¿no? A esta sensación de estrés que tenemos. Bueno, con dolores psicosomáticos, con insomnio, múltiples cosas. Y luego como tercero tenemos la transacción, que es la interacción entre los estresores y los recursos personales, ¿vale? Aquí hay como una evaluación y un afrontamiento, ¿vale? De todo esto. En primera parte, pues se hace un análisis de la situación, a ver qué ocurre, por qué estoy así, tal. Y la segunda se hace un análisis de medidas y de afrontamiento, ¿no? Al final, esto significa que, bueno, que no hay problema de sus capacidades y fortalezas para poder afrontarlo. O sea, claro, no hay problema si no hay percepción del problema. Si tú no percibes, o sea, yo percibo que en mi trabajo hay problemas, pero mi compañero no percibe eso. Entonces, ¿entiendes? Para cada uno hay problemas o no. He dicho que, para que nos quede claro, que al final este análisis de medidas de afrontamiento es un análisis de las necesidades de cada uno, de las capacidades, de la fortaleza para poder afrontarlos, ¿vale? Luego, si se fracasa en el afrontamiento de este estrés, tenemos ansiedad, tenemos miedo, o sea, a medio o largo plazo al final pues produce muy malo para la salud y para el rendimiento. Y bueno, tenéis en el cuadro de 306 la génesis y las consecuencias del estrés. ¿Veis? Qué fácil. Los efectos negativos que podemos tener pues son respuestas fisiológicas y psicológicas y conductuales, ¿no? Al final, daño a la salud y menos rendimiento. Esto es obvio. Luego tenemos los modelos explicativos del estrés laboral, ¿vale? En el punto 1 vamos a hablar, bueno, de la conservación de los recursos. Dice Ofol que hay unas características personales como una autoeficacia, una autoestima, autoestima y apoyo social, ¿no? Y que de 74 que este hombre dijo, al final se quedó solo con 4. Y que dice que hay estrés si se pueden perder, si se han perdido o si no se pueden conseguir más, ¿vale? Al final él está apoyado por el metaanálisis de Alarcón y bueno, que dice que un poco de que la pérdida de recursos provoca cansancio emocional, cinismo y menor eficacia personal. En el cuadro de la 307, el 8.1 también tenéis importante. Y bueno, tenéis que saber que es importante la subjetividad, ¿no? Y que tenemos que equilibrarnos y
Y todo esto es importante para una buena productividad. Luego, bueno, hay un concepto, ¿no?, que se llama demanda control. Esto es importante. La demanda quiere decir que al final son exigencias y el control que es una capacidad, ¿no? Y hay cuatro tipos de trabajos. Están los trabajos pasivos, ¿vale? O sea, sí, hay una demanda control. Y bueno, hay trabajos de baja tensión, ¿vale? Los trabajos que tienen baja tensión significa que tienen menos estrés, ¿vale? Y tienen menos estrés, pero porque tienen mucho control de la situación, ¿vale? Y poca demanda. Luego, los trabajos que tienen alta tensión tienen mucha demanda y poco control, entonces estos son los de más estrés. Y los trabajos activos al final son los de mucha demanda y mucho control, y estos son al final los más gratificantes. Todo esto, ¿no? Todos estos trabajos de baja tensión, alta tensión, pues llevan a una correlación negativa entre las demandas y la salud y una positiva entre el control y la salud. Se habla de que, bueno, de que el control en este caso es el amortiguador, ¿vale? Para poder salir de esta. Y hablamos de la falta de equilibrio y fuerza recompensa, donde Burnout dijo que contra mayor esfuerzo hagamos, hay menos recompensa. Siegris dijo que el intercambio social y la reciprocidad, pues al final era una expectativa del trabajador de lo que vale su trabajo, ¿no? Y que había tres recompensas, las económicas, la de reconocimiento social y el desarrollo personal. Y que había unos empleados sobreimplicados, que estos eran que tenían mayor riesgo de sufrir estrés por la percepción inadecuada de sus responsabilidades, porque tenían, bueno, no tenían muy buenos mecanismos de afrontamiento, ¿vale? Luego hablamos de demandar recursos, que bueno, que son, al final estos son físicos, psicológicos, sociales, etc. Y hay dos riesgos, las altas demandas y falta de recursos, ¿vale? Las altas demandas y la falta de recursos. Hay un proceso dual aquí, que es el estrés contra la motivación. A ver, si esta aumenta, si la motivación aumenta, pues sí, es buena, ¿sabes? Si no, no. Es muy parecido al final a los otros modelos, pero es más flexible. Alarcón dijo que el que mejor explica las relaciones entre las características del estrés y el trabajo era él. Y que hay unas teorías de ajuste, ¿vale? El antecedente era Lewin y el estrés laboral dice que es un desajuste entre la persona y su ambiente. Muchinsky Monahan propone dos ajustes según las características de las personas. Uno que son personas complementarios y otro que son personas suplementarios. Las personas complementarias que responden a las demandas muy bien y las personas suplementarias que concuerdan con la organización, ¿vale? Al final, bueno, lo que aporta el ambiente y las necesidades personales de cada uno. Kuiper-Oppen dijo que al desajuste, pues al final era una discrepancia entre el estado actual y el deseado. Y Edward dijo que era una discrepancia entre la aportación del ambiente y las necesidades personales. Luego hay un indicador del estrés ocupacional. Y bueno, Cooper habla de un instrumento de evaluación que es el OSI, ¿no? Que es la Optional Stress Indication, que bueno, es la idea transaccional de entender el estrés, ¿no? De la psicología actual. Y hay un modelo con seis variables de entorno. En este entorno da lugar a los estresores, ¿no? Y bueno, hay unos factores propios del trabajo, los roles, las relaciones, las interpersonales, el clima, la cultura del conflicto, la familia, familia-trabajo, ¿me entendéis? Bueno, en la página 312 lo vais a tener, ¿vale? Estos que he dicho así a lo rápido. Luego pasaron a tres variables personales que, bueno, que eran las que mediaban entre los estresores y el bienestar, ¿no? Al patrón de comportamiento A, al locus de control y a los estilos de afrontamiento. El patrón de conducta A, en este caso, son los individuos comprometidos con el esfuerzo crónico, focalizados al logro, a conseguir muchas cosas a poco tiempo, situados en el éxito, en el logro, etcétera, ¿vale? Etcétera. Al final estas personas no paran de sufrir. Luego pasaron a ocho variables, que lo tenéis en la página 313, que bueno, eran problemas diarios, responsabilidades, añaden la variable del equilibrio de la vida diaria y el trabajo a la del apoyo social. Y bueno, ampliaron las consecuencias que tiene el estrés, ¿vale? Y se añadieron a las personas tres
de 3 pasaron a 5, de las que he dicho. Luego están los estresores o riesgos psicosociales, ¿vale? A pesar de la idea transaccional del estrés, según la ley de riesgos laborales, tenemos que saber que, bueno, que el estresor laboral, pues cualquier evento, situación o condición que puede provocar emociones negativas en el individuo. Es un agente externo, ¿no?, que influye negativamente en nuestra salud y tiene 3 aspectos. Uno, el estresor potencial, que es dependiente de personas y situaciones. No todo es un estresor, sino que depende de quién lo recibe, ¿vale? Segundo, la preocupación cotidiana o evento importante, esto puede variar con el tiempo. Y tercero, las ideas y pensamientos, pues que generan reacciones muy negativas, ¿no? Hay 3 diferencias entre riesgo físico y psicosocial, que una sería que está más vinculada al contexto, otra sería que es más difícil establecer el nivel de peligrosidad y otra sería que no siempre hay peligrosidad, que dependen de variables personales, ¿vale? En la página 314 tenéis una tabla, la 8.1, que bueno, habla de los diferentes autores con diferentes clasificaciones, ¿vale? Es mirarlas, pero vamos, no suelen preguntar de esto, pero mirarlas. Cox, Griffith y Real hablan de 2 tipos de estresores psicológicos, ¿no? Uno, los que vienen del contexto... Me he asustado. Uno, los que vienen del contexto o ambiente de trabajo, que son la cultura, los roles. Y 2, del desempeño de las tareas. Es decir, la sobrecarga, si son de decisión o de control, etcétera, ¿no? En la página 315 lo tenéis y bueno, esto sí que es un poquito más importante. Luego tenemos los riesgos psicosociales emergentes, que bueno, tenéis un cuadro de la página 317, la figura 5.4, si no me equivoco, 8.4, perdón. Y bueno, habla de los factores, ¿no? De más factores. Los que afectan a la actualidad, estos riesgos afectan a la actualidad, en la actualidad 5 categorías, pero hay los 3 primeros es de la primera categoría, pero son importantes, donde lo he separado ahí, ¿vale? Para entenderlos un poco mejor. Las demandas emocionales, la violencia en el trabajo, el acoso es una. Bueno, la inseguridad, la sobrecarga e intensificación del trabajo, el aumento de la edad de jubilación, la falta de conciliación entre la vida laboral y familiar, ¿vale? Todo esto lo vamos a desarrollar ahora grande. Vale, empezamos con las demandas emocionales. A ver, del sector de servicio quiere decir que contra más relaciones sociales tengamos, pues el cliente tiene más demanda, más necesidad del trabajador en equipo y programas de calidad, ¿no? Luego tenemos una disonancia emocional, que es mostrar lo que no se siente. Esto a la larga provoca malestar. Si tú todo el rato estás siendo una persona que no eres por creer que de esa forma vas a estar mejor en ese trabajo, mal, porque a la larga te va a provocar un malestar. Demandas de autocontrol emocional, esto significa que son antecedentes de burnout, ¿no? Ya hemos hablado de lo que es ansiedad y absentismo laboral. La violencia en el trabajo. Bueno, principalmente en organizaciones públicas se da esto, en el ámbito solidario, en el trabajo social y en la educación. Estrada y Coles habló del deterioro de las condiciones del trabajo. El deterioro de estas condiciones puede generar al final una violencia. El acoso en este caso... El acoso en Europa era, bueno, el 9% era acoso psicológico, ¿vale? Y el 2% era acoso sexual. El acoso psicológico, pues... ¡Lo siento! El acoso psicológico, hablamos de que hay una comunicación hostil sistemática y una manipulación de la reputación, ¿vale? Bowling y Betch hablan del metaanálisis, que bueno, que en entornos estresantes se dan mayores conductas de acoso. Los resultados pues fueron que influyen en los factores organizacionales, que las características de la víctima, exceptuando el neuroticismo, ¿vale? Bueno, el neuroticismo es importante, es como, bueno, son personas que son más suspicaces, que perciben el mundo como una amenaza o como te crees que eres más vulnerable, pues ya eres víctima, ¿vale? Y también, bueno, esto tiene relación con el acoso escolar, que siempre hablamos de las víctimas Diana, ¿no? Más que las características de la víctima, influyen los factores organizacionales en esto. Y bueno, con todo esto, pues se pierde la memoria, se reduce atención, el razonamiento, insomnio, por todo esto que hablamos. Hay una inseguridad, ¿no? El punto 4 era inseguridad. Y bueno, estos trabajos son esos trabajos temporales que generan ansiedad e incertidumbre. Si en tu trabajo no paran de decirte, ¡ay, un bichito! Si tu trabajo no para... Mira, si en tu trabajo no paran de decirte... que se da un video. Si tu trabajo no paran de darte... A ver, ¿cómo os digo? Ahora un contrato por interinidad. Ahora por paternidad. Ahora por lo otro. Al final es que... Vamos a ver. No... Que se ha quedado el bicho ahí.
Al final nos crea inseguridad, no incertidumbre. Esto correlaciona negativamente con la satisfacción y el compromiso y positivamente, bueno, con un deterioro de salud física y psíquica. Sobre todo a mayor edad y mayor tiempo en el puesto de trabajo, pues hay más miedo y aquí sale el síndrome del superviviente del que hablamos antes, de downsizing, que bueno, que se reduce las plantillas de forma exagerada y tienes miedo a que tú también seas el próximo. La teoría de la adaptación al puesto de Hulin habla que alivia la seguridad con respuesta a adaptación como la reducción de implicación, aumentando la atención de abandono, echando currículum, mentalizándose del cambio de empresa. Es decir, que cuando tú pienses y tengas ese miedo, hay una teoría que te dice que te adaptes a esto que está pasando. No nos queda otra que aceptarlo. Y esto lo hacemos de manera, pues, vale, pues mi intención es abandonar esto, voy a echar currículum entonces en otro lado, tal, no me voy a estar quejando porque si así no tenemos nada, ¿vale? No tenemos nada. Sobrecarga de investigación e intensificación del trabajo. Sobre todo en tiempos de crisis, pues se daba esto de que hacer más, se hacía más con menos personas, ¿no? Esto empeora el sistema de calidad, exigencias de formación continua, atención personalizada a clientes, siempre conectados gracias a nuevas tecnologías y eso, bueno, nos hacía un poquito más, ¿no? Hay dos tipos, o sea, la cualitativa y la cuantitativa. La cuantitativa. Habla de un excesivo número de tareas y la cualitativa, una incongruencia entre las demandas del puesto y las competencias del trabajador, ¿vale? Hablamos de la ley de Jerker-Dodson, que bueno, es el nivel de estrés óptimo entre la cantidad de trabajo y la salud. Y hay una curva de estrés y desempeño que en el examen, en el libro tenéis que tener esa curva. Bueno, que cuanto a mayor desempeño, si tenemos el desempeño alto, estamos en un estado óptimo, ¿no? Si tenemos el desempeño a medias, estamos alertas. Si lo tenemos bajo, tenemos una desmotivación. Pero si llegamos a uno que tenemos a un estrés alto, llegamos a un bloqueo. Si tenemos un estrés medio, hablamos de, bueno, de una ansiedad. Y si, bueno, tenemos medio desempeño, medio estrés, pues estamos en un nivel óptimo. Tanto el exceso del trabajo por como la escasez lleva a niveles de satisfacción y motivación al final, ¿no? Estudios de el ovalómetro de las condiciones de trabajo con 16.000 personas, la sobrecarga de trabajo está asociada a 16 indicadores de enfermedad. Y bueno, los tipos de sobrecarga son impuesta, que es la peor, ¿no? La negociable, la negociada y la voluntaria. El aumento de edad de jubilación. Aquí hablamos por el deterioro de las capacidades, la dificultad entre las diferentes edades trabajando juntos. Las variables son personales, ¿no? Que son relaciones sociales, madurez, la seguridad, la confianza, y organizacionales, que sería, bueno, adaptarse al entorno, modificar las tareas o cosas que se imponen. No vas a ponerle a una persona de 60 y pico años a pico pala, ¿no? Tendrás que hacerle o el que lleve las cartas o el que lleve otra cosa. Tu trabajo tiene que cambiar, depende de tu edad. Luego, en la página 321 tenéis unas estadísticas, bueno, las podéis mirar, ¿vale? Luego hay una falta de conciliación en la vida laboral familiar, que bueno. Esto, bueno, es un riesgo psicosocial prevalente, ¿no? Elevadas exigencias en ambos. Y Greenhouse y Belden hablan de tres tipos de conflicto. Uno, el tiempo, que cuanto más tiempo pasamos en el ámbito, menos pasamos en el otro, en un ámbito menos pasamos en el otro. Dos, la tensión, que si hay malestar en un ámbito, es muy fácil que interfiera en el otro ámbito. Y tres, la conducta, que cuando tenemos actitudes que van muy bien en un ámbito y no en el otro, ser demasiado autoritario o ser demasiado cariñoso, todo esto es bidireccional, ¿no? Al final, ¿por qué? Pues porque ambos nos afectan. Es más probable que el trabajo nos lo llevemos a casa al final que la casa al trabajo. Se ha dado una hipótesis de los límites permeables asimétricos y existe una asimetría entre el conflicto y el trabajo familiar. Es más normal, ¿no? Que los hombres que se dé un mayor conflicto entre trabajo a la familia, es decir, que los temas del trabajo interfieren en la vida familiar. Y en las mujeres de la familia y en las mujeres de la familia al trabajo, porque lo que pasa en el hogar al final nos lo llevamos al trabajo, porque a las mujeres se les carga mayor responsabilidad familiar, hijos, etcétera. Tienes razón, ¿eh? Ahora estudiándolo, lo he pensado y digo, hostia, es verdad. Bueno, tenemos unas variables mediadoras que, bueno, están entre las demandas laborales y la salud, ¿no? Tenemos el apoyo social, la capacidad de control, la cultura y el clima de seguridad. El apoyo social, pues los compañeros, los supervisores, la familia y amigos. Bueno, un tema muy investigado, ¿no? Es este, también con algunos resultados contradictorios sobre efectos adversos del apoyo social. House dijo que había cuatro tipos: emocional,
que es el interés, la comprensión, el afecto, el instrumental, que es el tiempo, el dinero, el informativo, que es la información, ¿no? La información es poder, los consejos, todo eso, y la evaluativo, que es la información para evaluar la situación. Luego tenemos la capacidad de control, esta ha sido muy importante, ha sido caer en el examen. Y Spector habla de, bueno, que explica la relación negativa entre el control y el estrés. Hay tres factores importantes. El primero es que con cierto grado de control, ¿no?, la situación es percibida menos estresante, que el control reduce las reacciones emocionales negativas y que, y que la capacidad de control mejore, con capacidad de control hay mejores formas de afrontamiento. Bueno, la cultura en este caso pues son valores, normas y procedimientos. El clima es una percepción, actitudes o creencias. Y la seguridad, bueno, y ya está. Y tenemos que decir que hay más de 20 escalas, ¿no?, para poder medir el clima. Cultura, clima y clima de seguridad. Hay un meta-análisis de Clark que dice que, bueno, que sugiere cambiar los dos estilos de liderazgo. Uno, transaccional, que es el que corrige, y dos, transformacional, que es el que inspira. La formación también mejora el clima de seguridad, sobre todo si incluye prácticas conductuales, ¿vale? Es importante el compromiso de la dirección con la seguridad. Luego hay unas consecuencias del estrés laboral, de burnout, por exposición prolongada a estresores crónicos, que surge el sector de servicios, trato de personas, ¿no? Marshall y Jackson hablan de tres síntomas, bueno, el agotamiento emocional, sensación de no poder más, ¿no?, la despersonalización, el cinismo, ¿no?, que al final es un trato insensible, el desarrollar negativismo en el trabajo, hay una falta de realización personal, una baja autoeficacia. Estos síntomas afectan a nuestra salud física, psicológica y psicomatizaciones, insomnio, apatía, falta de atención, estado de ánimo depresivo, y da mermar el desempeño laboral, o sea, tenemos más intención de irnos cuando pasa esto. Las mujeres tienen más agotamiento emocional y los hombres más cinismo, un mecanismo de coping es esto, ¿vale? La edad o el número de horas de trabajo influyen, la autoestima, la agradabilidad, la resiliencia, la productividad, todo eso. Este tema es largo, pero es muy chulo. Y luego tenemos un instrumento que para medir el estrés, que fue el MBI-HSS. La importancia del estresor de rol, pues dicen que hay una ambigüedad, ¿no?, cuando no tenemos claro lo que tenemos que hacer. Un engagement es lo opuesto, ¿no?, un vigor, una dedicación, una absorción. Desde la teoría de demanda recursos, Burnout dijo que había elevadas demandas y pocos recursos. El cuadro del 331, mirarlo, porque, bueno, dicen lo que se percibe como la carga laboral, ¿no?, cómo se ve positivamente con el burnout, todo esto. Y hay unos instrumentos de evaluación, unas orientaciones para evaluar, ¿no?, en la página 332, mirarlo. Y bueno, sí, pues la psicología aplicó, ¿no?, información y sujeción, que era diagnosticar los riesgos en la empresa a partir de cuestionarios individuales. Los programas de intervención, el último puntito, tres puntos. El primario, que es prevención, eliminar fuentes de estrés. Dos, secundarias, reducir las consecuencias, hacer curso de inteligencia emocional. Y tres, terciarias, reactivos, tratamiento individual del empleado con problemas. La primera y la segunda son reactivos y proactivos, y la tercera es solo reactiva. El cuadro de la página 333 es una tabla con ejemplos de autoridad, ¿vale?, para que lo entendáis mejor. Y bueno, habla de intervenciones más centradas en reducir los efectos del estrés que en combatir las causas. Básicamente con técnicas de relajación. Hay unos programas más eficaces que son los cognitivo-conductuales. Y bueno, hablamos ya de las experiencias, que la experiencia Círculo de la Salud, los